El 30 de septiembre de 1999 se produjo en Tokaimura el accidente nuclear más grave en la historia de Japón antes de Fukushima. En un momento dado se depositó un tanque con una solución de nitrato de uranio que contenía aproximadamente 16,6 kilogramos de uranio, lo que excedía su masa crítica. El límite superior debe haber sido 2,3 y nunca hubiera sucedido el accidente si las vasijas no fueran capaces de contener más de la cantidad crítica del producto, pero sucedió. Se produjo una reacción de fusión nuclear automantenida, en la que se liberaron montones de neutrones y radiación gamma. Particularmente los neutrones son muy peligrosos. Resulta que cuando los neutrones se hallan en el seno del núcleo atómico son estables, pero cuando el neutrón queda liberado puede moverse sin mayores problemas. No se ve afectado por cargas eléctricas ya que es neutro, y por suerte no es estable, sino que tiene una vida media de unos 15 minutos. Eso significa que dado cierto número de neutrones, la mitad de ellos se transforman en protones al cabo de este tiempo, emitiendo además un electrón y un autoneutronio. Por tanto, al liberarse grandes cantidades de neutrones, el accidente fue muy serio. En un principio se desalojaron las viviendas más cercanas y se estableció un perímetro de seguridad de 350 metros. Pero viendo la magnitud del problema, posteriormente lo establecieron en 10 kilómetros y recomendaron a las 310.000 personas que vivían dentro de ese radio que no salieran de sus casas. Pero los operarios que estaban cerca recibieron una dosis de 15.000 veces superior a la admisible. Uno de ellos era Hiroshi Ohushi, de 35 años. En unos microsegundos los haces de neutrones se dispersaron por el cuerpo de este hombre, destruyendo los cromosomas de las células de su cuerpo. Lo transportaron con urgencia al hospital de la Universidad de Tokio. Parecía estar relativamente bien, incluso habló con los médicos, aunque estos últimos ya sabían que el hombre estaba más que muerto. Su condición empeoró progresivamente, su piel empezó a caerse, por lo que su carne quedó expuesta y se ennegreció. Su cuerpo cedió en sus ingestas y excreciones. Su cuerpo perdió en un solo día 20 gramos de fluidos esenciales. Se le mantuvo en coma médico desde entonces. Los médicos estuvieron siempre monitoreándolo. Se hicieron transfusiones masivas, trasplantes de células madre, injertos de piel. Se intentó mejorar su condición por todos los medios, pero lo único que pudieron conseguir fue mantenerlo con vida 83 días. Lo preocupante es que esto es una historia completamente real. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Go inmediatamente.